nada, muy contentos. Vale, si puedes ponerte un poquito el micro más cerca. Ahí, sí. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, oye. Gente, hostias. Pero da problemas. Sí. Oye, estás que te sales, ¿no? Teatro, cine, libros, videoclips. La pregunta es obligada. ¿Cómo te sientes siendo entrevistado por un niño de San Ildefonso? Ah, vale, porque... Claro, o sea, ¿tú te lo imaginabas esto algún día? Decir, un tío disfrazado de San Ildefonso... No, es decir, no. Hubiera sido raro que me imaginara eso exactamente. Pero no. Y bueno, me siento bien, ¿no? Sé que eres... De hecho, estás disfrazado y que No soy así normalmente. Que de hecho, fuera me has dicho... Yo no lo sabía que era de niño de San Ildefonso. Ya. Pensaba que era como de algo de como del pasado, de un colegio como de la Guerra Civil, sí, pero, ¿no? Pero me has dicho, no, es de San Ildefonso. Un poco el niño de los otros, ¿no? Porque también, El niño de los otros, el niño de los vecinos, ¿no? de la otra gente, ¿no? Muy bien, empezaste... Empezaste el Ultra Show en una tetería. Sí, sitio raro para empezar, ¿no? Coño, porque un amigo... Tenía ahí, pues, la dueña de la tetería era su amiga. ¿Había gente? ¿Había...? Amigos míos, claro, era algo muy privado. Había algún cliente, de hecho. No, que me pareció jodido porque, de hecho, o sea, que haya clientes y tú salgas ahí a actuar sin previo aviso y tal, es sucio, es feo. A mí no me hubiera gustado como cliente, pero había pocos. Es decir, la mayoría eran amigos míos y la tetería era muy pequeña, pero recuerdo que había alguna mesa con clientes y siempre pensaré que fue un detalle muy feo con esa gente realmente estropearles la tarde, porque a mí, yo pago un té relativamente caro y sale un tipo y empieza ahí como a actuar y tal. No me gusta, no, pero de verdad, realmente a mí me ha pasado en una cafetería que hacen algún recital de poesía o empieza a tocar un grupo y me parece una mala jugada, Sí, ¿no? Pero fue una vez, luego ya las otras veces estaban pides permiso, avisados y tal. Muy bien. Para que la gente de Girona diga, ostras, vamos a Barcelona al Teatro Alexandra a ver a Miguel Noguera. ¿Qué es el Ultra Show? Bueno, básicamente es algo así, pero dura como una hora por ahí y me explico pues unas 40 ideas. Uh-huh. Y tengo también un PowerPoint donde algunas imágenes... ¿Este no te ha parecido bien lo de que ha hecho el Sintu y tal con el...? Me ha gustado mucho, ¿no? Lo del topo, me ha gustado mucho, el vídeo inicial me ha gustado bastante. Sí. Mapache. No, porque se llamaba Tope con el Topo. Ah, Tope con el Topo. O sea, la sección. Y... Vale. Bueno, que nada, que dura una hora. Y tengo las imágenes a veces. Y, bueno, básicamente es dispuesto, pero es más rato. ¿Y es verdad que nunca ensayas o...? No, claro que no ensayo. No. Es decir, que yo explico ideas que voy renovando y tal, y partió de eso, y como ha habido más demanda y más o menos ha gustado, pues, es decir, es fruto de la demanda, ¿no? Es decir, yo no me propuse hacer un monólogo ni... ¿No? Evidentemente no. ¿No era tu idea? Simplemente... No, a mí me... O sea, el imperativo a la hora de hacer esto era explicar esas ideas, como el que hace una conferencia, y se ha convertido en esto. Pero no era mi voluntad hacer un monólogo, de hecho es claro que no es un monólogo. Vuestros vídeos están siendo muy vistos. Yo, por ejemplo, hay un vídeo tuyo del Ultra Show, de un gag, hay un gag que me encanta. Yo soy bastante fan del Pro Evolution, sí. El juego de fútbol de la Play, ¿eh? Hay uno que estaba conmigo viéndolo. De hecho, el de PC, yo lo tenía para el portátil, el Pro Evolution, y jugaba con el teclado. Y porque, o sea, me gustaban mucho los... Ya era una mierda, pero me gustaban los locutores porque usaban fórmulas populares como, qué sé, frases hechas y tal, pero estaban trastornadas, las frases estaban deformadas y no tenían ningún sentido. Decían le chutó desde Cuenca. No la mandó a Cuenca, sino efectuó el chute desde un destino ya que se utiliza popularmente como
la envió a Cuenca. No, no, chutó desde Cuenca. ¿Dónde fue, no, la pelota en ese caso? Y, no sé, había ahí como unos errores de traducción que generaban monstruos. A mí me gustaba jugar a fútbol y oír monstruos. Era como un juego de monstruos, en realidad. Sí, sí, era, es rarito, es rarito. Sí. Yo, es que te digo, cuando lo vi yo, me partí. Y una pregunta que me hago, porque tú vas teniendo ideas, ¿no? Y las vas plasmando en tu espectáculo. ¿Tú has tenido alguna idea? ¿Sobre la muerte? Estaría bien que me preguntaras seriamente por la muerte. ¿Tienes pensado morir? ¿No? ¿Te pensado una sí. pregunta? ¿Tienes pensado morir esta semana? No. ¿Te han hecho alguna vez esta pregunta? Yo creo que moriré a los... No me gustaría, pero... Tengo la visión de que moriré joven a los 50 años y realmente es algo que me da... No, me da bastante pena porque noto que soy un ser de duración corta. Es decir, que mi cuerpo, aunque Estamos sea una persona duración, sana... duración en la vida, ¿no? Que aunque yo sea una persona sana, mi constitución está llamada a morir a los 50, 60. La gente que muere joven. O sea, tú escribir un libro de autoestima... No, pero no tiene que ver con autoestima, tiene que ver con cómo uno siente su duración. Hay gente que sabe que va a morir vieja y gente que sabe que va a morir joven. Y... Sí, 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 ha aplaudido uno. Sí, alguien que decide aplaudir, yo ¿no? Es... Muy bien, muy bien. Arrancar un aplauso, ¿no? De esto. Sí, ¿eh? No, pero digo en serio, no me gustaría morir muy viejo, pero no me veo anciano. Bueno, ya, eso ya lo veremos, ¿no? Cuando tengas 50, pues ¿no? Ya se verá. Te invitamos al programa. Pues no sé si cuando tengas 50 lo que durará, no sé. Coño, pues eso sí que verte a ti con el pelo muy, muy blanco, como anacarado en un canal en Telecinco. No, y que seas el presentador más viejo de la televisión. Pero, a mí me encantaría. ¿Cuánto falta tengas 50, que tienes 20? Bueno, tengo 32. ¿32? Podrías tener el pelo totalmente muerto. Y estar con el pelo muy blanco. No hablamos de pelo. Bueno, tú tienes mucho pelo repartido. La típica una cosita, calvo, Miguel, ¿no? Miguel. Eres medio calvo. Sí, no soy calvo. Para mí un calvo es un calvo de los 80, que tiene como mucho pelo aquí y aquí nada, absolutamente. Sí, sí. Ni sí. El recuerdo del pelo. Pero yo tengo como una bruma aquí, como, ¿sabes? Sí, sí. No soy calvo. No. Vale. Oye, y estas ideas voy a lo que iba a decir antes. Las ideas que te vienen y tal. ¿Te ha venido alguna vez echando un casquete o qué? No. O sea, no paras, estás ahí un momento. No, bueno, hay momentos que no me vienen ideas. No solo mientras tengo sexo. Es decir, que no, mientras follo, evidentemente no. Y significaría que no ha ido bien esa noche, que no... Si me viene una idea ahí es que no estaba por lo que estaba, ¿no? Tengo una de un tío que folla escuchando Milenio 3. Folla durante muchas horas escuchando programas de esoterismo. ¿Sí? Y así aguanta mucho tiempo. Él tiene como unos climas de marisma, de misterio, muy lentos. Y como Jiménez del Oso hablando muy lento y él mientras está ahí dándole que te pego. Con el Iker Jiménez detrás. Sí. Bueno, detrás. Ya me has entendido. Jiménez, ¿no? Dándole al por el culo. Sí, sí, sí.